¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Para los que no llevéis mucho tiempo visitando nuestra página naufragios.es, os contaré que aquí tenemos una sección que se titula Preservemos el lenguaje náutico, una iniciativa de naufragios.es, que la verdad últimamente la teníamos un poco abandonada, llevaba unos meses sin publicar nada al respecto, y lo que pretendo con esta sección es simplemente difundir el conocimiento del lenguaje náutico y preservarlo, intentar hacer una pequeña aportación para que la terminología náutica se conserve, porque desgraciadamente se está perdiendo. Cada día se usa peor la terminología, el lenguaje, la jerga náutica, como queréis llamarlo. Hoy vamos a hablar de una palabra, de un término náutico, un precioso palabra que es velar, y que yo ayer utilicé en el videoblog del Balvanera, y lo utilicé mal. Yo soy muy talibán, soy muy, muy rígido a la hora de utilizar el lenguaje náutico. Me gusta utilizarlo con propiedad y me molesta mucho que se utilice mal. Esta mañana he bajado a Málaga, tenía que inspeccionar un barco pesquero en el puerto de Caleta de Vélez, y un amigo de allí del puerto dice: oye, he visto tu videoblog del Balvanera. Dice, con lo bien hecho que tú eres, con lo pesado que eres con el lenguaje náutico, has utilizado mal la palabra velar. Has comentado que los palos del Balvanera velaban. Bien, ¿qué significa velar? Que un objeto, un pecio, una roca, una escollera, vele, significa que está a ras de agua, o muy poquita profundidad. Cuando veis esas piedras que están metidas mar adentro y que están a muy poca, esos bajos que están a muy poca profundidad, que muchas veces incluso rompe el mar sobre ellos, eso es una roca, una piedra que vela, o un pecio que vela. Yo en el caso del Balvanera dije que los palos velaban porque sobresalían del agua. En realidad la palabra a veces se utiliza también para referirse a pecios o a estructuras que sobresalen del agua un poco, pero no es correcto decirlo así. Lo correcto es referirse a los palos de la Balvanera diciendo simplemente que sobresalían del agua por el poco calado, pero no que velaban, porque para que velasen tenían que estar cubiertos por el agua. En realidad quizás ese sea el matiz, aunque ya os digo, se utiliza indistintamente para una cosa o para otra. Que un objeto vele significa que está a muy poca profundidad, casi a nivel de la superficie del mar. Por ejemplo, los que conozcáis el estrecho de Gibraltar, quienes hayáis navegado por el estrecho de Gibraltar, conoceréis el Bajo de la Perla, ¿no?, que está pues al sur de Punta Carnero. Punta Carnero es la esquina occidental de la entrada de la bahía de Algeciras. Es un bajo peligrosísimo, ahí se han hundido muchos barcos. El mismo Seco de Fuera, o Bajo de Fuera, el bajo donde se hundió el Sirio, este barco del que también hemos hablado estos días atrás, también se puede considerar como una piedra o un bajo que vela porque está a muy poquita profundidad. Velar, otro precioso palabra náutico, y que yo ayer utilicé de forma incorrecta. Por eso quería hacer esta pequeña aclaración, este pequeño videoblog. Y por cierto, nos va a servir para volver a retomar de nuevo la sección de preservar el lenguaje náutico, ¿de acuerdo? Nada más, buen fin de semana, ojalá que el mar y el viento sean favorables y un fuerte abrazo marinero a todos vosotros.